Última hora, Estados Unidos de América. Búsqueda contrarreloj del submarino del Titanic. Detectan sonidos de golpes en la zona donde se perdió. Un avión canadiense que se encuentra en la misión de rescate detectó ruidos en intervalos de 30 minutos que procedían de la zona de la desaparición. La Guardia Costera y las agencias asociadas continúan con la búsqueda contrarreloj del submarino Titán y sus 5 tripulantes. La revista Rolling Stone, que cita información interna del gobierno, asegura que en las últimas horas se escucharon sonidos de golpes. Según estas últimas informaciones, un avión canadiense que se encuentra en la misión de rescate del submarino ha detectado algunos sonidos en intervalos de 30 minutos que procedían de la zona de la desaparición. La esperanza es que la embarcación hubiera quedado atrapada cerca del Titanic, por lo que su localización sería mucho más sencilla. Sin embargo, existe la posibilidad de que las fuertes corrientes marinas pudieran haber arrastrado el mini submarino, lo que complicaría mucho más el rescate. Los restos del Titanic se encuentran en el fondo del océano, a casi 4.000 metros de profundidad, al sureste de Terranova, Canadá. Lo que se intenta ahora es poder localizar el origen exacto de los golpes rítmicos para poder intentar hacer una intervención rápida, pero el tiempo apremia y las horas de supervivencia se reducen. Se perdió el contacto el pasado domingo, con lo que el paso del tiempo hace que se reduzcan las horas en las que los tripulantes tendrán disponibilidad de oxígeno. En el operativo de búsqueda se ha movilizado a varios aviones del ejército norteamericano, así como efectivos canadienses. Aunque no hay confirmación oficial, se supo que los 5 pasajeros que viajaban a bordo del sumergible para ver los restos del Titanic son el magnate pakistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleiman, el presidente de la empresa de Action Aviation, Hamish Harding, el aventurero francés Paul-Henri Nargelat y el CEO de Ocean Gate, Stockton Rush. La empresa dueña del submarino desaparecido enfrentó una demanda tras despedir a un trabajador que advirtió graves problemas de seguridad. Ocean Gate decidió despedirlo en un esfuerzo por silenciarlo y evitar abordar los problemas de seguridad y control de calidad, indicó la denuncia. Ocean Gate, la empresa que fabricó el submarino perdido y que llevó a cabo el viaje turístico hacia los restos del Titanic, fue demandada por un ex empleado que identificó problemas graves de seguridad en el sumergible. Según reportes, Ted Lockridge trabajaba como director de operaciones marítimas para Ocean Gate, por lo que era el responsable de la seguridad de toda la tripulación. Sin embargo, fue despedido luego de que se negara a aprobar las pruebas tripuladas del sumergible tras encontrar problemas de seguridad graves y convocara una reunión con los altos ejecutivos de la empresa para expresar su preocupación y plantear recomendaciones. Ocean Gate le dio a Lockridge aproximadamente 10 minutos para despejar inmediatamente su escritorio y salir de las instalaciones, luego de que la reunión, según un expediente judicial. Más adelante, la empresa demandó al ex empleado por presuntamente revelar información confidencial y Lockridge contrademandó alegando despido injustificado. En lugar de abordar las preocupaciones de Lockridge, Ocean Gate decidió despedirlo en un esfuerzo por silenciarlo y evitar abordar los problemas de seguridad y control de calidad, indica la contrademanda. Las preocupaciones de Lockridge. Al entonces empleado de Ocean Gate le preocupaba el peligro potencial que podrían sufrir los pasajeros del Titán, el navío perdido mientras el submarino alcanzaba profundidades extremas. Pero esto no fue todo. Según la demanda, Lockridge se reunió con el personal de ingeniería y solicitó documentación de las pruebas de presión de la ventana del Titán y se le negó el acceso. Más adelante descubrió que la ventana delantera del sumergible se había construido a una presión certificada de 1.300 metros, a pesar de que la intención siempre fue llevar a los pasajeros a esas fundidades. Los pasajeros que pagaron no sabrían, ni serán informados de este diseño experimental, de la falta de pruebas no destructivas del casco ni de que se estaban utilizando materiales inflamables peligrosos dentro del sumergible, afirmaba la presentación legal de Lockridge. Aunque el caso se resolvió extrajudicialmente en noviembre de 2018, no está claro si la empresa llegó a abordar las preocupaciones de Lockridge. Otros líderes de la industria expresaron su preocupación. De acuerdo a algunos medios, en el año 2018 el Comité de Vehículos Submarinos Tripulados de la Sociedad de Tecnología Marina también le expresó su preocupación a Ocean Gate mediante una carta por el enfoque experimental que estaba utilizando. Cabe señalar que, aunque la carta se envió hace varios años,
Un informe de CBS indica que la empresa de sumergibles aún se refería a Titán como una embarcación sumergible experimental que no ha sido aprobada ni certificada por ningún organismo regulador y que podría provocar lesiones físicas, discapacidad, trauma emocional o el fallecimiento. ¿Y tú dime qué opinas?